Instituto Nacional de Estadística hace 10 días sacaba unos datos que eran terribles, que en España hay 2.200.000 niños y niñas que viven en familias en el umbral, por debajo del umbral de pobreza en nuestro país. Por debajo del umbral de pobreza. Llegaremos, o podemos llegar si seguimos en esta situación, como en Grecia, con los problemas que tienen de desnutrición y dando en las escuelas, pues algunos recordarán aquí cómo se iba con la leche en polvo. Pues eso es lo que está pasando ahora mismo, dando a los niños en Grecia, en las escuelas, les están dando el alimento del desayuno porque hay un problema de desnutrición de los niños y de las niñas en Grecia. Pero es que en España llevamos el mismo camino. ¿Y por qué llevamos el mismo camino? Porque en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, en prestaciones por desempleo, en un país que sigue incrementándose el desempleo, que tenemos ya prácticamente el 25% de la población activa que no tiene trabajo, que vamos a pasar del 26%, en el que cada vez más se hace mucho más difícil encontrar trabajo. El drama no es perder el empleo, el drama es que pierdes el empleo y no encuentras otro. Ese es el verdadero drama. Que cada vez más los parados son parados de larga duración, que van agotando las prestaciones, pero que se sigue incrementando de una manera brutal el desempleo. Pues el presupuesto en el año 2013, el presupuesto para prestaciones por desempleo baja casi un 7%, como han hecho el cálculo. Es claro, querrán rentabilizar la rebaja que ya ha habido este verano en la prestación contributiva por desempleo después del sexto mes, en lugar del 60%, el 50%. Me supongo que dificultarán la posibilidad de acceder al subsidio por desempleo. Algo tienen que tener previsto para seguir llevando a la población a una situación de pobreza. Y muchas más cosas tienen encima de la mesa. Un estudio que ha encargado el gobierno para ver cómo se aborda las pensiones, para ver cómo se aborda la jubilación, en lo que tienen previsto que probablemente después de las elecciones catalanas planteen en el Pacto de Toledo es acabar con la jubilación parcial del contrato de relevo definitivamente, es la jubilación a los 61 años, la jubilación anticipada a los 61 años, quitarla y llevar la jubilación anticipada a los 63 años. Están barajando también la modificación de los coeficientes reductores. Sabéis que ahora, por cada año que te falte, hasta los 65, la edad legal de jubilación, si te jubilas con 63 o con 61, 62 o 64, por cada año que te falte hasta los 65 te descuentan un 6%, pues en lo que están trabajando es en modificar esos coeficientes reductores y ligarlos a los años de cotización. De manera que aquellos que tengan más de 40 años cotizados se les descuente ese 6%, pero aquellos que tengan menos de los 40 años cotizados incrementar el coeficiente reductor. 6,5%, 6,75, 7, en esa línea es en la que están pensando en trabajar de cara a la jubilación. Y, por supuesto, en acercar la edad de jubilación, la edad legal de jubilación a los 67 años, no llevarla al 2027 como teníamos. Por tanto, motivos para convocar la huelga general, ella decía, mil y un motivos, todos los motivos, porque todas las medidas actúan en la misma dirección. Si no entramos en la subida injusta de impuestos y lo que ha supuesto, pues para las rentas normales y para las rentas más bajas, la subida del IVA. ¿Cómo repercute pues ya en nuestro salario o en nuestros ingresos aquellos que hoy por hoy tenemos la suerte de tener trabajo? ¿Cuál es el problema o cuál es la situación de la población? ¿Hasta dónde hay que llegar? ¿O hasta dónde nos tienen que apretar para que la población reaccione? Y ojo, yo no digo reaccionar de manera violenta, pero sí digo reaccionar. Reaccionar en los centros de trabajo, reaccionar en la calle. Porque es verdad que la situación es mala, muy mala, y nosotros somos trabajadores y somos los que la padecemos.
Por tanto, no hay que decir no hay que dar explicaciones de cómo está la situación, porque con que cada uno miremos en nuestro entorno familiar más próximo, pues seguro que nos encontramos, porque los que somos de familias de trabajadores y no somos de familias de rentistas o de capitalistas, pues nos vemos afectados, ¿no? Problema, pues que con comernos en nosotros mismos, en nuestra propia casa o en nuestro propio entorno, la situación, no solucionamos nada. Que haya tristeza, es normal. Que haya inseguridad, es normal. Que tengamos miedo a perder el puesto de trabajo, lo poco que tengamos, en las condiciones en las que estemos, es normal. Es normal. Todo eso es normal. ¿Qué nos queda? Nos queda dar el paso de juntar todo ese miedo, toda esa incertidumbre, de juntarla todos y salir a la calle. Porque mirad, Rajoy hace... Cuando hicimos la manifestación en Madrid, el 15 de septiembre, creo que... No sé, porque parece que fue hace un siglo y ya no sabemos en qué... El 15 de septiembre, que después fue el movimiento de toma del Congreso, Rajoy dijo que él, a los que escuchaba, que es verdad que había gente que estaba en la calle, que había unos miles que estaban en la calle, pero que había muchos millones que estaban en casa. Que había muchos millones que estaban, pues, en casa, entendiendo la situación y entendiendo que había que hacer estos sacrificios. Y claro, eso es algo que tenemos que combatir. Eso es algo que tenemos que combatir. Porque yo estoy segura que, como nos pasa a nosotros en la empresa, que hay un momento puntual difícil en la empresa que te obliga a congelarte el salario o bajar el salario, que te obliga a aumentar la jornada, que te obliga a incluso a disfrutar menos días de vacaciones, ese sacrificio se hace si al final de eso hay algo. Si al final de eso hay algo. Pero en la situación en la que estamos es sacrificio tras sacrificio, todo el sacrificio de los mismos, todo el sacrificio de los mismos, porque seguimos sin que haya una solución al problema financiero. Estamos venga a meter dinero en las cajas, pero no tenemos una banca pública. Pues ya que estás metiendo dinero de todos en las instituciones financieras, haz una banca pública, júntala con el ICO y que esa banca pública se dedique a dar crédito. Si el dinero es tuyo, si el dinero es de todos, si el dinero es nuestro, si el dinero es un dinero público, si la deuda y los intereses de la deuda las estamos pagando nosotros, pues coge ese dinero y haz una banca pública, y esa banca pública que se ponga a resolver uno de los principales problemas que tiene este país, que es el de la financiación. Uno, no todos. Pero ese es un problema importante. Y no se está haciendo. No se está dando pasos. No vamos al rescate, aunque se nos aplican las mismas condiciones que a los países que están en el rescate. ¿Por qué no se pide el rescate? ¿Por qué Alemania no quiere que a España se la rescate? Porque si se nos rescata, hay una quita de nuestra deuda. Y los bancos alemanes pierden. Como cuando entramos en concurso en nuestra empresa, hay una quita en la deuda. Los acreedores se les quita una parte del dinero que se les debe. Y aquí sería lo mismo, el rescate habría una quita de la deuda. Y los bancos alemanes, que tienen todos sus intereses puestos en este país, pues tendrían una pérdida. Y eso es lo que no están dispuestos. Es por eso por lo que Alemania no quiere, bajo ningún concepto, que a España se le dé el rescate. Por eso Alemania está frenando. Por eso la Merkel dice que se ve que en España las medidas están dando resultado. ¿En dónde? Si hablas con las empresas y es para echarte a llorar, es para dejar de llamar, es para dejar de hablar, porque salvo las de alimentación que trabajan para marcas blancas, yo no conozco más empresas que vayan bien. No conozco ninguna empresa que no tenga incertidumbre, no conozco ninguna empresa que tenga ni el primer semestre del 2013 claro. Entonces, ¿qué es lo que va bien? Aquí lo único que está claro es que cada vez vamos a más paro, cada vez vamos a más pobreza, porque cada vez el paro es más largo, porque las prestaciones se acaban y porque además la gente va al desempleo con menores tiempos de cotización. Ya por no hablar de lo que nos queda en las condiciones del trabajo. Por eso es fundamental que el día 14 se haga la huelga, y además una huelga que vaya, porque esta es una huelga que va más allá del mundo del trabajo, va más allá. Es verdad que tenemos, solamente con motivos laborales tendríamos motivos para hacer otra huelga general. Es verdad, por todos los coletazos que está teniendo la reforma laboral. Pero también es verdad que tenemos muchos más motivos que los laborales
para hacer la huelga general. Por tanto, el día 14 tiene que ser una huelga ciudadana. Y una huelga ciudadana supone que estemos todos en la calle, supone que aquellos locales que estén abiertos, pues no se entre a comprar. Primero, con un principio de solidaridad y de comprensión para que el autónomo que cierra, por el motivo que sea, pero que decide ese día no provocar y no abrir, y tiene su local cerrado, y el panadero, que esa panadería está cerrada, pues no vayamos nosotros a comprar el pan a la panadería que está abierta. O no vayamos nosotros a tomar un café a la cafetería que está abierta, mientras que el de enfrente está cerrado. O sea, tiene que ser un día en el que tiene que haber una huelga clara de consumo. Una huelga clara de consumo. Y el que abra, pues que se apañe con los gastos fijos de tener abierto y que no haga ni un euro de caja. Ni un euro de caja. Es lo que tenemos que... Ese es el mejor piquete que podemos hacer en la calle. Y no solo en la calle. Hay otra cosa que nos mide al día siguiente, la efectividad de la huelga por el consumo energético. Ya tienen, a mí me comentaba un compañero que se va a encargar, es al que le encargan, de ir sacando ya los picos del consumo energético de las empresas grandes de Cantabria. Pues yo hoy ya sé cómo está el consumo de Ferroatlántica, sé cómo está el consumo de la Global, sé cómo está el consumo de, por cierto, de Segoven, que apenas tiene consumo y no porque estén en huelga, es porque no tiene actividad, no por otra cosa. Y de eso hay bastante. Pero ellos ya están midiendo cuáles son los picos de consumo en esta semana, porque la semana que viene nos van a comparar, el día de la huelga, van a compararlo con el consumo energético de la semana anterior, del mismo día de la semana anterior. Y ese día tenemos que procurar no consumir energía ni en casa. Total, es un día de huelga, pues es un día de estar en la calle, no tenemos necesidad de encender la luz y muchos ratos de no encender la calefacción en casa, porque tenemos que estar en la calle, porque se tiene que demostrar que la ciudadanía está en contra de estos recortes y está en contra de esta situación, y que nosotros estaríamos dispuestos a hacer los sacrificios necesarios si a cambio viéramos algo, y si a cambio viéramos un poco de luz, pero no estamos viendo absolutamente nada. Yo por eso creo que, con más razones que nunca, seguramente que en diciembre o en enero tendremos más razones todavía, tendremos todavía más razones, con más razones que nunca tenemos que salir a la calle y a ver si a nuestro presidente le viene un poco de inteligencia a la cabeza y utiliza la movilización de los españoles para negociar con los alemanes, como hacemos nosotros cuando vamos a negociar con la empresa, que dice, oye tío, que mira, que tengo la plantilla en guerra y que la plantilla está dispuesta a salir a la calle, ¿te vas a sentar a negociar o no? Lo que tiene que hacer Rajoy es eso, es decir, es que mira, que tengo a los españoles que están en pie de guerra, que no están dispuestos a seguir tragando por esto, y que presione en Europa, ¿no? Si fuera un poco inteligente, tendría que aprovechar ese impulso que nosotros como ciudadanos podíamos dar en la calle para que fuera aprovechado por él y por su gobierno para negociar en Europa o para presionar en Europa. Por eso, yo ya sé que los que estáis aquí estáis convencidos, es lo que nos pasa siempre. Yo sé que a los que estáis aquí no hay que explicaros las razones. Yo creo que lo único que intentamos Vicente y yo es daros algunos argumentos para que en la calle y con los compañeros de trabajo que sienten esa frialdad, que sienten ese el para qué, sí, huelga general sí, pero para qué, pues para que entre todos tengamos pues argumentos para que podamos convencer cada vez a más personas para que apoyen la huelga los que tienen trabajo, y los que no tienen trabajo apoyen la huelga de consumo, la presencia en la calle y la lucha ese día en la calle. Y yo por mi parte nada más, muchas gracias, y a vuestras preguntas lo que queráis, Vicente.